Vamos a ver. ¿Qué es una fracción? ¿Qué es una fracción? Sin embargo, ¿no? Una pregunta es sí una respuesta. ¿Qué es una fracción? Como que no sabe. Inténtalo. Equivócate. ¿Qué es una rueda? ¿Qué es una rueda? ¿Qué es una fracción? Dime cosas que tú le ves una fracción. Vale, un número arriba, una rayita y un número. ¿Se puede presentar de otra manera o cómo? Gráficamente, ¿no? Dos tercios es otra. Pero se puede presentar gráficamente. Se ve más. Para los niños y eso, en primario lo ponen así. Claro. ¿Cuántas rayas tengo que poner ahí? Aquí lo tengo que hacer yo todo. Esto es el símbolo de un coche, ¿no? Esto es el símbolo de un coche, ¿no? Esto no es Mercedes. Sí, ¿no? Milo, ¿vas a hacer algo o te vayas a las 7? Que dejes de comentar y te pongas a trabajar. ¿Cómo se llama la parte de arriba? Numerador. Y denominador. ¿En qué contexto se podrían usar las fracciones, valdría las fracciones? ¿Por qué las inventaron? Los que hacen pizza les venía bien. Los que hacen queso también les venía bien. Para los ingredientes también, medio kilo, un cuarto de kilo. Y yo no te vas a comer 3 o 4 kilos de carne tú solo, ¿no? Tú cuando haces una comida, pues le echas, yo qué sé, medio kilo de arroz, o un cuarto de kilo de arroz, o un cuarto de kilo de arroz por persona. Eso es mucho, ¿no? No lo sé. Cuando dicen las matemáticas, no, las matemáticas están en todos lados. No habría cocinero sin matemáticas. Bueno, ¿cómo sé yo si una fracción es más grande que uno o más pequeña que uno? La cara de asco que pone, ¿eh? A mí no me cuente eso, ¿eh? ¿Cómo sé yo si una fracción es más que uno o menos que uno? ¿Cómo sé yo si me voy a comer más de una pizza o menos de una pizza? Dividiéndolo. Hay una forma más rápida. De estas fracciones, ¿cuál es mayor que uno? Sin dividir. Esa. ¿Cuál? Esa. No, 3,2 no. ¿Esta es mayor que uno o esta es mayor que uno? ¿Dos tercios mayor que uno? Tía, si yo dibujo esto, me cojo dos partes de tres. Esto no es más de uno. Ahora, si pongo 3 medios, pues te comes 2 pizzas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la... o qué regla podemos sacar de ahí? ¿Cómo sabes si una fracción es mayor que uno? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que mirar? Numerador y el denominador también hay que mirarlo. El numerador nada más no lo sabe. Aquí el numerador, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que el denominador? Menor. ¿Y aquí cómo es? ¿Mayor o menor? Mayor. Si es menor, si esto es menor y esto es mayor, esto es... ¿Sabéis los símbolos de menor y mayor, ¿no?
menor que 1. ¿Y si esto es mayor? ¿Y esto es menor? ¿Esto cómo es? Mayor que 1. Una cosita. ¿Habéis copiado esto? Pues ya está faltando tiempo.